Muy buenas gente, bienvenido a este humilde canal, soy Eufrates y aquí estamos nuevamente en un vídeo de Nioh 2 en el cual os voy a enseñar la mejor zona de farmeo de piedras espirituales pequeñas y grandes. Nos va a llevar el proceso menos de un minuto. Para ello necesitamos tener lo que es el fragmento de rama divina, que esto nos lo dan en el modo historia, a poder entrar y salir cuando queramos, eso sí, perdiendo hambritas. Y tenemos que estar en el mapa de Surkar y la jugada va a ser en la fortaleza vacía, es entrar, nos darán lo que es las piedras espirituales pequeñas y grandes, coger y salir, así de fácil, así que vamos allá. Bueno, tenemos que hablar con este tío. Ya veis. Nos da una pequeña. Vamos tres veces más. Zasca. Otra más. Y cogemos y salimos y volvemos a repetir el proceso las veces que querramos. Si andamos bastante flojillos de hambrita, pues esto es una muy buena zona de conseguir un plus de hambrita. Tan solo cada cristal, cada piedra de espiritual grande nos dan 2000 puntillos de hambritas. Repetimos el proceso para que veáis que no hay trampa ni cartón. Y ya veis, entrar, coger y volver a salir. De realizar esto, nada, menos de un minuto. Y bueno, nada más por mi parte, gente. Espero que os gustara este vídeo y nos vemos en más vídeos de Nioh 2. ¡Chao!